se tiene que analizar qué soluciones políticas dentro del ordenamiento actual son practicables. Para nosotros son tres: la amnistía, el indulto o la reforma o derogación de la figura de la sedición en el actual Código Penal, que interpretada favorable a los reos, podría significar incluso una solución del tema, o combinar cualquier de estas soluciones. De nuevo, creemos que los políticos hoy deberían entrar en la derogación y revisión del Código Penal en esos aspectos, en encontrar la solución política para poner en libertad a los condenados y en iniciar y continuar a fondo un diálogo constructivo, atrevido, un diálogo imaginativo que pudiese culminar con una consulta a la ciudadanía de Cataluña.